Noticias en Flash. Nada tardamos para regresar con ustedes aquí a Noticias en Flash. Seguimos platicando con el comisionado nacional de redes sociales progresistas, Fernando González. Bueno, dejaba yo en la mesa hace algún momento el antecedente de este partido político. Y no porque uno quisiera vincularlos, es que es así. Hay gente que estuvo en Nueva Alianza, que ahora ha emigrado tras la desaparición de ellos, que ha evolucionado, dicen otros, a estas redes sociales progresistas. Y aquí cabe la pregunta, Fernando, ¿cómo decirle al electorado que ustedes no son lo mismo que el PANAL? Yo creo que el electorado ya lo percibe, ya lo siente, aunque muchos liderazgos de Nueva Alianza se han pasado a redes sociales progresistas desde el año pasado, inclusive en la elección presidencial, no es lo mismo. Muchos de esos dirigentes están más maduros, han aprendido mucho, han aprendido de las traiciones, han aprendido de los desplazamientos. No olvidemos que Nueva Alianza fue muy fuerte cuando el CENTE fue muy fuerte y cuando los maestros del CENTE podían crear coaliciones con la sociedad. Cuando el CENTE dejó de ser importante en el sistema político mexicano por diversas circunstancias y traicionaron al elector, creo yo, a través de Nueva Alianza, pues Nueva Alianza se debilitó y perdió el registro en la elección pasada. Redes sociales progresistas no tienen nada que ver con Nueva Alianza, salvo los líderes auténticos y los líderes que emigraron a tiempo de ese desastre electoral que fue Nueva Alianza, a partir pues de esta visión extraña que convirtió al sindicato en un club de cuates que recibía dinero de la SEP, ¿no? En realidad creo yo que cuando la reforma educativa del sexenio pasado canceló las plazas, la plaza base del maestro, se perdió el sindicato magisterial en el país. Y eso, que ya los maestros no tuvieran plaza de base, convirtió al CENTE en un club de amigos, no en un sindicato. Ese es precisamente el punto que molestó a los docentes. Mucha gente cree que es la evaluación, pero yo creo que no, fue que conculcaron muchos derechos y además se hizo de un modo bastante arbitrario, bastante deshonesto. Y eso llevó, creo yo, a muchas contradicciones y confrontaciones que fueron aislando al sindicato de la sociedad y que terminó dañando a un partido ligado a los maestros que era Nueva Alianza. Pero los auténticos líderes, los líderes de antaño, los fuertes, los que tienen una visión social, los que tienen una visión política verdadera, ayudaron a la elección presidencial del 2018, ayudamos a Morena, ayudamos al Partido del Trabajo, ayudamos al Partido Encuentro Social. Y al terminar la elección, todo este grupo, junto con muchos otros, porque una diferencia de redes sociales progresistas es que RCP no es solo de maestros. Quizá hay un porcentaje de maestros porque aspira a ser un partido muy grande y muy importante en el régimen que viene. Hay que asumir que el régimen murió. El régimen de partidos actual ya no es. Hay nuevas hegemonías, hay nuevas formas de ver la economía, hay nuevas formas de ver la política. Ya las viejas formas que habían comenzado a morir años atrás, el elector terminó por matarlas por completo en el 2018. Y nos dio como resultado un líder social emblemático con una gran experiencia, con una gran autoridad moral sobre todo, para encabezar el Estado mexicano y comenzar desde el gobierno, desde el poder, a construir un nuevo régimen. Nosotros queremos ser parte de ese nuevo régimen con una visión más fresca, mejor tecnificada, tratando de crear una plataforma de participación para aquellos que algunas cosas de los partidos de izquierda no les gustan y poder crear una agenda de la clase media e inclusive de la clase empresarial para que la Cuarta Transformación sea un movimiento histórico que nos pertenezca a todos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Yo creo que ahorita ya hablar de pues los partidos, y volviendo a ellos, y para decirse diferentes tienen que dar muestras desde el principio, ¿no? Claro. Ya no como antes, espérate a que yo llegue al poder y a ver, ahí nos vemos. ¿Ustedes van a estar a favor de esta idea que existe en el ámbito nacional de reducir prerrogativas? Hay todavía partidos que dan coletazos, que protestan, que van a la corte, etcétera, etcétera. ¿Ustedes estarían bien con el 50% de los financiamientos que se dan ahora? Nosotros no queremos dinero público.
queremos que los partidos les cuesten a sus militantes o a donadores privados. No queremos dinero público. ¿Ustedes van entonces por el financiamiento privado ya? Vamos al 100%. En contra del financiamiento público. Puede ser financiado de otra manera, con leyes muy rigurosas para que no se mezcle el dinero mal habido en las campañas ni en la política, y que la política se base en dinero bien habido. Muchos países dan financiamiento público, pero es muy pequeño, es menor. Nuestro financiamiento público es verdaderamente ofensivo hacia los partidos políticos, y a la gente le desagrada y le molesta, porque los partidos que debiesen ser entidades de interés público se han convertido en muchos fraudes políticos. Y creemos que hay que cancelar el dinero público de la política, y también hay que cancelar los diputados plurinominales. Hay que hacer una nueva redistribución del país que vaya acorde a la identidad sociodemográfica del territorio que un líder o un legislador debe representar. Y que ahora, con la reelección, esos legisladores se comprometan con esos perfiles sociodemográficos y defiendan a la gente desde la posición de la gente, no desde la posición de los partidos, porque es muy cómodo tener especialistas burócratas que se deban a los dineros de los partidos y al final de cuentas no responden ante la gente. Queremos redistritación, queremos que los jueces y los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos por voto libre, secreto y directo, que no sea una burocracia dorada que a veces no representa la justicia nacional. Hay una crisis de justicia. Los jueces, los ministros y los magistrados deben ser electos por voto libre, secreto y directo, con perfiles perfectamente articulados, porque hay que saber derecho para poder impartir justicia, pero que sean electos, al igual que los fiscales deben ser electos, porque el que representa al pueblo para defenderlo debe auténticamente representar al pueblo. En eso está. Queremos que se revivan los bancos regionales. Nosotros tenemos un crédito al consumo muy caro. No estamos en posibilidades de financiar grandes proyectos, porque solo el que tiene dinero recibe crédito. El que solo tiene una buena idea para recibir un crédito no tiene manera de recibirlo. Si no le ayuda el gobierno, no le ayuda a nadie. Entonces, ¿dónde está el crédito? ¿Dónde está el factor, el empoderamiento económico? ¿Dónde están las libertades de profesión? Todo eso, si no modificamos el modelo económico, no nos va a salir bien la ecuación que queremos crear como país. Faltan ya 6 minutos para las 2 de la tarde. ¿Cuántas asambleas llevan ya desarrolladas ustedes? Porque tienen que cumplir un requisito para que el INE les palomee, vamos a decirlo así coloquialmente, y no vaya a sucederles como le pasó, por ejemplo, a Margarita y a Calderón. Pues mira, nosotros ya llevamos 14 asambleas, vamos por la número 15, y de 20 que nos está pidiendo la ley, y que de manera extraordinaria el INE ha coordinado, ¿no?, con nosotros. La autoridad electoral tiene nuestro respeto y nuestra admiración, han hecho un gran trabajo. Hemos hecho eventos masivos extraordinariamente grandes, como Guerrero, por ejemplo, que llegaron más o menos 14,000 personas. Entonces fue impresionante el trabajo que ha hecho el INE en diferentes estados, y mi respeto y mi reconocimiento para nuestra autoridad electoral, que ha hecho un trabajo impresionante. Hace rato tuvimos una reunión con la responsable del INE en este estado, una mujer extraordinaria, calificada, seria. Todo el equipo joven del INE es impresionantemente bueno. Estamos muy reconocidos de nuestra autoridad electoral. Y nos faltan también, con la aplicación que diseñó el INE, nosotros debemos lograr alrededor de 130,000 afiliaciones, de las cuales debemos llevar alrededor de 110 válidas ya. Entonces, entre las asambleas y la aplicación, vamos a sumar 20 asambleas y prácticamente 234,000 afiliaciones, que es lo que nos pide la ley. Estamos alrededor del 84% de avance, digamos, de la ruta que nos hemos trazado. Nos faltan 10 asambleas, porque haremos 4 adicionales. Y vamos a hacer también nuestra Asamblea Nacional el 30 de noviembre en la Ciudad de México. Como está puesta nuestra agenda, hemos cumplido nuestra agenda al pie de la letra. La que registramos en el INE es prácticamente la que estamos haciendo. Eventualmente usted será el dirigente nacional del partido, eso parece obvio, ¿no? Todo parece indicar, de acuerdo a lo que hemos discutido, mi compañero de fórmula, que es Juan Iván Peña, un extraordinario político, intelectual, sólido, un hombre bueno, un hombre
que junto conmigo y otros, junto con René Fujiwara, por ejemplo, joven, impetuoso, exlegislador, dirigente, fue dirigente juvenil de Nueva Alianza también, entre los tres, que somos los tres comisionados nacionales, pues sí estamos trabajando muy fuerte y creo pues que quien tiene más experiencia política en este momento de los tres creo que soy yo, y hemos platicado de la posibilidad que yo presida el partido, y en eso estamos ya platicando con los delegados y trabajando rumbo a nuestra Asamblea Nacional del 30 de noviembre. Esa asamblea de la 15 es aquí mañana. La 15 es aquí mañana, es en el Parque Tabasco, en lo que llaman la segunda... La segunda nave. Ahí, si me das permiso, Hugo, de invitar a tu auditorio... Por favor. Que si nuestras ideas les parecen buenas, que si lo que he dicho les hace clic, que si ellos creen que nosotros podemos intentar hacer un esfuerzo para que este país cambie, nos acompañen, vayan, habrá 30 módulos del INE, afiliando a todo aquel que quiera pertenecer a nuestro movimiento. Es un movimiento amplio, plural, flexible. Nuestros estatutos son muy flexibles. No creemos en militancias rígidas. No creemos en organismos de gobierno rígidos. Todo aquel que crea, que simpatiza con nosotros, va a ser bienvenido desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 12 del día para celebrar nuestra asamblea, aprobar nuestros documentos básicos y alrededor de 30, 35 delegados que le pertenecen a Tabasco rumbo a nuestra Asamblea Nacional el 30 de noviembre. ¿Aquí en Tabasco quién lleva la representación? Un hombre extraordinario que fue diputado local, que fue dirigente magisterial, que además fue dirigente de Nueva Alianza, que se llama Hernán Domínguez, un gran amigo. Exlíder de la CETE, sí, como lo recordamos. Un hombre muy formado en la política, que además nosotros le tenemos una enorme confianza por su liderazgo y por su honestidad, y creo yo que está haciendo un gran papel coordinando los esfuerzos de muchos grupos municipales, de maestros, de médicos, de ingenieros, de burócratas, de asociaciones civiles, de colonias populares, que seguramente tendremos en la fiesta que vamos a celebrar mañana. Es una fiesta ciudadana donde la gente se inscribe, vota nuestros documentos básicos y eligen a nuestros delegados. Una última cosa, Fernando, sí, González, porque no lo pregunté, pero seguimos hablando de militantes, aquí entra, sí, perfectamente. Sí. ¿El Baster Gordillo se va a afiliar formalmente, no, al partido? No lo ha hecho. No lo ha hecho e ignoro si lo hará. En ¿se realidad, lo va a pedir? No pienso, yo creo que es una decisión personal de cada quien. Me parece que ella tiene la autoridad, tiene el tamaño político para mantenerse en un plano ecuménico, ¿no? Amplio. Creo yo que es una mujer de Estado, no es una mujer de partido. Su dimensión política yo creo que ya no le pertenece a los movimientos y a los grupos. Yo creo que ya le pertenece al país y a la historia. Fernando González, le agradezco mucho que venga aquí a Noticias en Flash, que gracias, nos platique, Hugo, de estas ideas que tiene usted en mente, bueno, y todo el equipo, ¿verdad?, de redes sociales progresistas. Estaremos atentos a esta asamblea el día de mañana. No sé si quiere agregar algo. Pues nada más confirmar la invitación, agradecerte mucho este espacio, agradecer a tu auditorio la posibilidad de intercambiar estas ideas y decir pues que nosotros tenemos la fe puesta en Tabasco. Ha dado grandes hombres, yo creo que es una gran sociedad politizada, crítica, que merece ser muy bien representada y que esperamos que se vuelque en nosotros el día de mañana. André, pues que tenga buena estancia, Fernando, gracias, González. Muchas gracias. Es Comisión Nacional de Redes Sociales Progresistas, ya lo escuchó usted. Nos vamos a la pausa de mitad de programa y regresamos con más.